Bueno, ahora sí comenzamos con nuestro programa. Bienvenidos a H por B. Vamos a la obra a ver cómo se hace el contrapiso y la carpeta en una vivienda. Bueno, estamos nuevamente en H por B en la obra. Hoy vamos a ver contrapisos y carpetas en una obra. Estamos en esta etapa que vemos que es un relleno calcáreo. Siempre lo que estamos viendo negro es la capa aisladora que tanto hemos hablado, capa aisladora tipo cajón con la mampostería de fundación. En este momento en que queda tipo piletita, vamos a rellenar con calcáreo. ¿Por qué calcáreo? Porque es un material que se puede compactar bien. Si nosotros usamos cualquier tipo de tierra, inclusive tierra vegetal, es muy contraproducente, porque después esa tierra, si no está bien compactada como un calcáreo que lo podemos compactar bien, se va a ir asentando de manera diferente y se va a ir reflejando en el contrapiso, en el piso, en el revestimiento. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es rellenar con un calcáreo y hacerlo en etapas. No vamos a llenar un metro de calcáreo entero porque no se va a compactar bien. Entonces, vamos a hacerlo por estratos de unos 20, 30 centímetros, con agua, vamos a ir compactando. Y una vez que tengamos realmente nivelado ese calcáreo, que esté bien compactado, que nos haya quedado aproximadamente unos 10 centímetros del nivel de piso terminado. ¿Por qué digo 10? Porque vamos a hacer un contrapiso que va a tener unos 7 centímetros aproximadamente y una carpeta después de unos 2 centímetros. Eso va a ir variando, ¿no? De acuerdo también el piso que vamos a usar, si tiene un centímetro y medio, el pegamento. Esos son temas que los vamos a ver en obra. Pero del piso terminado vamos a tener que bajar el espesor que demos del contrapiso, de la carpeta y del piso. Entonces, una vez que tenemos bien compactado esto, podemos ya hacer el hormigón del piso. Otro tema que es elemental tener en cuenta es cuando tenemos baños, cuando vamos a tener alguna instalación sanitaria que pase por los pisos, sí o sí antes de hormigonar vamos a tener que tener hecha toda la instalación sanitaria, porque después no hay vuelta atrás, no vamos a romper el contrapiso para hacer eso. Lo mismo con los caños de gas, que pasan los caños de gas. Si tenemos, no sé, ahora que se usan mucho las islas en el medio de un espacio, llegar con todos los caños de agua, de electricidad, de todo lo que tenga que ir hasta ese lugar antes de hormigonar. Entonces, una vez que tenemos todo preparado, nivelamos, humedecemos siempre cuando vamos a tirar algún material que tiene agua en su contenido, mojamos bien la superficie y ahí sí podemos tirar el hormigón del contrapiso. Cuando hablamos de niveles, siempre que les hablo de esta pileta que va a ser la capa aisladora tipo cajón, es esto. Nosotros sobre esto vamos a poner el piso terminado. Entonces vamos a tener que tener en cuenta este espesor que estamos viendo desde esta parte superior al inferior donde empieza el contrapiso. Ese nivel va a tener que estar calculado para que el piso nos quede perfecto. Eso, como siempre les digo, depende del proyectista, del constructor, que en la obra planeen todo esto de los niveles, pero es un tema que hay que tener en cuenta siempre. Las opciones que tenemos cuando vamos a hacer un contrapiso y una carpeta es, por un lado hacer solo el contrapiso y por el otro lado hacer contrapiso y carpeta juntos. ¿Qué beneficios tengo o qué problemas pueden surgir cuando hacemos un contrapiso con carpeta todo de una vez? Tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a obtener una carpeta que ya tiene que estar nivelada, o sea, todo el piso tiene que estar, por ahí lo que nos da el contrapiso, hacerlo en diferentes etapas, es que hacemos un contrapiso que está nivelado, pero no está perfecto. Vemos acá una superficie perfecta, la carpeta tiene que estar absolutamente nivelada, no tiene que tener ninguna desprolijidad, no puede tener piedras, nada, porque piensen que sobre eso ya pegamos el revestimiento. Entonces, cuando hacemos las dos etapas en una, por ahí es menos tiempo porque hacemos todo junto, pero tenemos que ser muchísimo más cuidadosos en el momento de elaborarla. También puede pasar que hacemos esto y después empiezan a revocar en la obra y la carpeta se empieza a ensuciar, empieza a quedar material. Entonces por ahí hay unos secretitos que no sé, algunos constructores tiran arena en los perímetros para que el material que va cayendo después se salga fácil o lo tapan con bolsas. Pero quizá lo más fácil y lo más prolijo sea hacer un contrapiso al inicio de la obra, como para no estar trabajando durante toda la obra en la tierra, y después al final, ya con todo terminado, hacemos una buena carpetita por arriba del contrapiso. Esa carpeta también, vamos a humedecer bien el contrapiso y ya
va a ser un material hecho no con una piedra tan grande como por ahí puede ser el contrapiso, que es más de la consistencia del hormigón, sino que ahí vamos a usar una granza, algo un poquito más finito para que nos quede una carpeta bien lisa. Y sobre esta carpeta ya va a ir el revestimiento, por eso les decía que tenemos que dejar una superficie realmente nivelada, prolija. Vamos a ver en algún programa siguiente cómo es la colocación de un revestimiento cerámico o de porcelanato. También vamos a ver cuando hacemos un microcemento, estas carpetas tienen que estar realmente prolijas porque el microcemento son 2-3 milímetros, es muy poquitito que vamos a poner por encima de la carpeta, igual que hacer juntas de dilatación, ya lo veremos más adelante. Pero es muy importante la prolijidad en esta etapa de la obra. En realidad, en todos los momentos estamos viendo que una obra tiene que estar bien hecha desde el comienzo, porque no es que después se pueda arreglar los defectos o las desprolijidades con las que trabajamos, sino que todo lo vamos arrastrando en el transcurso de la obra. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. En cuestiones de espesores, como siempre les digo, el profesional a cargo de la obra va a definir realmente los espesores con los que quiere trabajar en contrapiso y carpeta, pero siempre tenemos que tener en cuenta el contrapiso va a ser bastante más, más ancho que la carpeta. Vamos a estar hablando de unos 6, 7, 8 centímetros. Con eso vamos a dar el nivel inicial y después vamos a trabajar con una carpeta de aproximadamente unos 3 centímetros. Por supuesto, el espacio que dejemos del nivel de piso terminado que nosotros queremos lograr, que es la piletita que armamos al comienzo, es el nivel de piso, entonces va a variar en cada espacio después la carpeta de acuerdo al piso que usemos. Por ahí en habitaciones donde tenemos un piso flotante va a tener un espesor, después algún piso cerámico en otro espacio de la casa va a tener otro espesor diferente. Con el pegamento de los materiales también vamos a ir nivelando esos espesores, pero tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la carpeta qué piso vamos a usar para que no nos quede después más alto o más bajo de lo deseado. Recuerden que para lograr el nivel este perfecto que necesitamos, tanto en los revoques como en contrapisos, carpetas, vamos a poner reglas. En el contrapiso van a ver que es mucho más ancho el espesor ese de contrapiso, así que por ahí se hacen algún montículo más grande para poner las reglas y demás. Y en las carpetas, quizá, dependiendo por supuesto de cada obra y albañil, se van a poner algún hierrito redondo o algo que dé el espesor ese justo de los centímetros que busquemos en una carpeta. Siempre que nivelemos una superficie vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, esto fue H por B en la obra. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene.